sección FM Music junto a ti. Siempre estamos. Recuerda que estamos en la 106.3 www.smmusic.cl y también nos puedes escuchar a través de la aplicación TuneIn y Radio Chile. FM Music, siempre estamos. El día de hoy vamos a comenzar de una manera distinta. Vamos a utilizar este silencio de la radio para que podamos hablar de aquellas cosas que tanto nos interesan. Ustedes se preguntarán qué es lo que pasa. Muchas veces hay que dar ese ambiente de misterio, bajar un poco las revoluciones y dar gracias a todos ustedes que cada día jueves están junto a nosotros acá en la 106.3 FM Music con este programa relacionado al misterio, lo paranormal y la ufología. ¿Qué les parece si comenzamos la barcaza de lo desconocido? ¿Cómo están, queridos amigos? Muy buenas noches. Como cada día jueves, ya pasadito de las 23 horas, estamos ya listos para que comencemos este nuevo navegar. Bueno, la música lo anuncia. Hemos estado un poquito alejados de la temática que a tantos les interesa, a tantos les encanta, que es la ufología. Pues el día de hoy vamos a navegar por aquellos rumbos, por la ufología. Pero antes que nada, quiero dar un gran saludo a toda la gente del sur. ¿Por qué? Porque estamos en la 106.3 FM Music en Curacaví y se adjunta a la 107.5 Radio Creaciones de Calbuco. En directo estamos tanto en la zona central y también en el sur de Chile. Bienvenidos, queridos amigos de Calbuco. Bienvenidos
a este navegar de la barcaza de lo desconocido. Soy Mario González, quien está a cargo de esta barcaza, el capitán que está a cargo de dirigir este rumbo por el misterio y la ufología. Feliz de que estén junto a nosotros gran cantidad de personas conectadas en el fanpage de Facebook de Observador Estrella Chile y también de la radio. Y si alguien de ustedes se quiere comunicar con nosotros para mandar un saludo, contar algún relato, lo pueden hacer a los teléfonos 22-835-9330 y el 22-836-3221. Si quieren enviar un WhatsApp o llamar al WhatsApp de la radio, el más 569-7343-5428 son las líneas habilitadas para que ustedes se puedan comunicar a este programa. Y antes de comenzar, quisiera y voy a saludar a la gente que está en la caja de comentarios. Gracias por los saludos, Rosario Borges. Está atenta ahí a la pantalla. Manolito, sigue, compadre. También está junto a nosotros Janet González. Muy buenas noches y bienvenida a este humilde programa. Verónica FS también nos está saludando y también al chat. La señora Elizabeth Antivilo desde María Pinto, acá cerca de Curacaví. Juan Guillermo Aracena desde Iquique, desde el norte de Chile, saludándonos. Compré el visor o cámara. Excelente, saludos. Muy bien, Juan. Te felicito. Saca el máximo de provecho en tus vigilias nocturnas en aquellos cielos maravillosos del norte de Chile. Junto a nosotros está Claudio Alcón, saludándonos. Buenas noches, Capitán Mario González y el chat en general. La señorita Mavi, bienvenida. Adelante, por favor, tome asiento en la barcaza. También está Catherine Semplesi. ¿Cómo está, señorita? Bienvenida. Y por favor, adelante. Felipe Arriagada, muy buenas noches a todos los barcasianos y a ti, capitán, como cada día jueves acá presente. Junto a nosotros se encuentra Jorge Ojeda Aguilera, caminando bajo la lluvia y escuchando, un fanático del programa. ¿Nos podrían contar desde qué parte de nuestro país nos están viendo o escuchando? Y vamos compartiendo esos grandes saludos. Rodrigo Canepane. Ay, se me fue el mensaje. Ay. Se me fue el mensaje, no puede ser. Se me taimó el Facebook. Bueno, son cosas de la vida. Ya te voy a encontrar, querido amigo. Ahí está, Rodrigo Canipane. Saludos, Capitán UFO. Desde Quilpué, quinta región de Chile. Desde Talca, la señora Patricia Román. ¿Cómo está? Bienvenida. Saludándonos como siempre. La señorita Nadia Guzmán también nos está saludando. Dice, capitán, una pregunta. Por su intermedio quisiera enviar un gran saludo a la rama de carabineros. Ah, la rama de carabinas cruzadas en su aniversario número 96. Ellos también lo ven y son personas. Así que aprovechamos de mandar un saludo a Carabineros de Chile en su nuevo onomástico número 96. Bienvenido a los barcasianos, nos dice Verónica Candiaraya. ¿Cómo está, señorita? Alicia Silva también nos está saludando. Dice, desde Ovalle, escuchándonos, dice Nadia. Desde Viña del Mar, Rosario, Chiloé, está Jorge Ojeda. Anunnaki Estelar, saludándonos como es costumbre acá en la barcaza de lo desconocido. Tenemos gran cantidad de audiencias. Si alguno de ustedes se nos está escuchando desde el sur de Chile, recuerde que estamos en la 107.5 Radio Creaciones de Calbuco y también la 106.3 FM Music desde Curacaví, el epicentro del misterio y la ufología. Lo pueden hacer a través del Facebook de la Radio FM Music o de Observador de Estrellas Chile. Pueden participar de manera interactiva. Desde el Bosque City, en Anunnaki Estelar, César Cárdenas dice, buenas noches, Cap. Desde Calbuco Contemporal, wow. Mario Holguín saludando desde la cuarta región de Chile, desde la Perla del Limarí. Astroturismo Sagitario, o Andrés, desde Casablanca. Alejandro Manel saludando a la tripulación desde Chile, nos dice. Un gran abrazo, capitán. Felicidades a Carabineros de Chile, nos dice. Perfecto, estaríamos listos para que comencemos el navegar del día de hoy.
va a estar bastante entretenido, va a estar bastante fluido. La situación lo amerita, la música también está de parte de Desierto Arte del Quio, de Javier, tremenda música que siempre nos acompaña y es la banda sonora de La Barcaza. Saludos para Claudia Joani Zufin, que nos está viendo desde Coquimbo, cuarta región de Chile. Agradecido de que estén acá en La Barcaza. Son todos unos barcasianos, ¿qué quieres que les diga? Así que felicidades por todos ustedes. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Nos comenta Candy. El día de hoy nos vamos a dirigir a la movida platillística. O sea, vamos a hablar de ufología. Oye, saludos para Cementerio Inglés, que nos está saludando. Oye, voy a aprovechar de comentar que está lista la revista ODE News en formato PDF para quienes aman el misterio, o sea, que aman la ciencia, las pseudociencias, la historia, la mitología. Más de 50 páginas de pura información para que lo puedan adquirir de manera gratuita. Para quien lo desee, nos puede escribir acá al chat del programa o mandar un correo al observadorufoestelar@gmail.com y pueden tener su edición gratuita de la revista ODE News, que está en su edición número 35 con grandes exponentes y gran material. Lo otro, como ya se acabaron los libros, no me quedan más, ha llegado una segunda partida del segundo libro. No solo de Valdés vive la ufología, ya que estamos hablando de ovnis. Para quien lo quiera adquirir, comuníquense con este servidor y pueden tener en sus manos una copia con grandes relatos, tanto de Curacaví como de Chile, del fenómeno ovni, casos bastante interesantes, nunca antes contados, y me están reclamando que no tome tanta energética. A veces lo amerita, muchachos, a veces lo amerita. El cansancio a veces me pasa la cuenta. Y hay que estar activos, porque este programa lo amerita. Ya, yo les comentaba que el día de hoy vamos a estar hablando sobre ufología. Nos vamos a dirigir a la zona centro de nuestro país. Saludos para José Pacheco, que nos está viendo. Golpe de cafeína para el corazón, nos dice Candy. Sí, que no tome mucha energética, que hace mal para la cuchara. Sí, eso es verdad. Más rápido. Ya, yo les contaba que nos vamos a dirigir o nos vamos a quedar en la zona centro de nuestro país. ¿Por qué? Porque el relato que nos ha llegado y llegó la semana pasada, llegó el día viernes, ya era un poco tarde para contarlo en La Barcaza de lo Desconocido, viene por parte de gente que me pidió, por favor, porque en este caso lo contaron sus hijos, no el causante en este caso, no el testigo directo, que guardase un anonimato, tanto de la ubicación como de los nombres, porque son bastante conocidos, por lo menos acá en la zona. Entonces, vamos a hablar solamente de la zona central y parte de la cordillera de los Andes. Armando López nos está viendo desde San Bernardo. Saludos para San Beca, por ahí para paradero 41 en adelante de Gran Avenida. Ya, yo les mencionaba que el fenómeno ovni en sí ha estado un poquito flojo últimamente, pero igual han llegado algunos relatos que vale la pena poder traerlos acá a La Barcaza. Y el que traigo el día de hoy está relacionado directa y también indirectamente de esta situación. Hablamos de una familia bastante grande, amplia. Estamos hablando de 18 hermanos. 18. Imagínense la cantidad de hijos, nietos y bisnietos que existen en esa familia. Una familia humilde, pero con la gran suerte de haber heredado por parte de los bisabuelos, porque este caso lo contó uno de los hijos, porque los hermanos no están de acuerdo de que comentase esta historia, por eso tanto el hermetismo, por el respeto que se merece el testigo. Por suerte de sus bisabuelos, habían heredado ganado bovino,
vacas, para que sea un poco más simple. Y cada cierto tiempo tenían que llevarlo a la cordillera, a pastar. Y después de 6 meses se los iban a buscar, 4 o 6 meses. Ahí yo no me acuerdo muy bien porque no conozco mucho la metodología de los arrieros. Es un largo recorrido, ya que sus padres, que habían heredado de sus bisabuelos, la complicación de ellos era el transporte, no tenían cómo, y tenían que arrendar camiones. Por ende, los llevaban y cargaban, estamos hablando cerca de 60 cabezas de ganado en camiones hacia la cordillera, y ellos tenían que ir a arriar y dejar arriba, como comentaba el testigo, los animales. 6 meses aproximadamente, no dice Felipe, estaba en lo correcto, 6 meses. Arrieros de tomo y lomo. Con la autorización iban a dejar a la cordillera estos animales y los dejaban pastando, después los iban a buscar y obviamente la naturaleza se encarga de multiplicar el ganado. Ustedes saben a lo que me refiero. Ellos comenzaron de muy jóvenes, estamos hablando de los padres, los testigos, de muy jóvenes ir a la cordillera con sus padres, valga la redundancia, y aprendieron todo el oficio de cómo llevar el ganado, cuidarlo. Algunos se quedaban un tiempo X, los cuidaban. 18 hermanos, yo con 2 quedé enferma, no dice Candy. Mis abuelos fueron 14 y mi abuelo 3 más por fuera, no dice Verónica. Sí, estamos hablando de una familia numerosa, 18 hermanos. Hartos. Ya, entonces, el padre del testigo aprendió de muy joven la labor y con mucho esfuerzo pudieron vender desde su cabeza de ganado. En ese tiempo, se acuerda que tenían entre 60 y 70, y vendieron muchos para comprar 2 camiones. Y comenzaron nuevamente. Se quedaron cerca de 30 cabezas de ganado más o menos. Sacaron licencia de conducir y todo el asunto. Y ya los padres del testigo llevaban su ganado, sus caballos, sus monturas, todo listo para poder llevar esos animales al cerro. Ellos son de campo, y estamos hablando que en aquellos tiempos en la cual nuestro país estuvo bastante fracturado, con bastantes problemas con asunto de la reforma agraria, ellos recibieron tierras, recibieron 9 hectáreas recibieron por haber cumplido faenas al patrón. Bueno, el aspecto de historia ustedes ya lo deben conocer. ¿Para qué voy a indagar más allá? Porque puede conllevar a hablar de otro tema que no es tampoco algo del programa. Y al tener ese terreno, ¿qué es lo que pudieron hacer? Vender cabeza de ganado y vender entre 2 y 3 hectáreas para comprar esos camiones. Y quedar con 30 ya, algo es algo, entonces ya podían darse vuelta, aparte del trabajo en el campo. Y estamos hablando en una época casi finalizando el invierno, casi llegando a la primavera cuando comienzan los deshielos en la cordillera, para cuando comienza a salir el pasto nuevo. Comienzan a arreglar las cosas y el testigo, le vamos a llamar Arturo, comentaba que su padre, desde muy joven, desde los 13 años, ya colocaba montura a su caballo y acompañaba a su padre a la cordillera. Dice que era un tramo bastante largo de kilómetros con el ganado, entre afluentes de agua, quebradas, arboledas. Tenían sus amigos que vivían cerca de la entrada donde ellos iban a la cordillera, los guardaban ahí un tiempo, tomaban su choca, su choquero, su tarro de lata con tecito, hojas de boldo. Hola Muriel, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida a la barcaza. Y es un arte. Me comentaba que él alcanzó a ir una vez. Él ahora tiene más de 60 años. Cuando tenía 18 más o menos, no, miento, 16 años fue su primera subida a la cordillera a dejar los animales. Y él nunca vio nada extraño, nada raro, aunque sí iban preparados. Él comenta que igual la situación de arriero es muy complicado. Es muy peligroso porque andan pumas,
o leones de cerro, como le llaman algunos, en el sector cordillera, ¿no? Y me comenzaba a contar, porque yo lo fui a ver a su casa, una casa bastante grande, literalmente, muy grande. Se nota que les hizo bien la cabeza de ganado, porque era grande, muy grande. Era muy peligroso ir al lugar, por lo que les acababa de comentar. Y iban armados con escopetas. Él me decía que su papá tenía una escopeta del calibre 12 y una del 16. Una con doble cañón, si no me equivoco, que le enseñó a él de joven a disparar. Y no lo tuvo que utilizar. Y muchas veces no lo llevaban porque no siempre atacaba el puma. Pero siempre colocaban cuidado. Ya después de tener 30 cabezas de ganado, y él tenía como 14 años, más o menos, cuando fueron a dejar los animales, se demoraron más de lo que se tenían que demorar en volver. Ya que era un tema muy, muy complicado, él comenta que dentro del tiempo en que iban a dejar los animales arriba, después de haber pasado ese estilo de posada que era de unos amigos, que tenían muchos álamos, tenían una vertiente, lo llevaban a las veranadas. Hasta el día de hoy lo hacen, nos cuenta la señora Patricia. Sí, creo que hasta el día de hoy lo hacen, pero lo llevan más o menos cuando comienza la primavera, si es que no me equivoco, cuando ya comienza a crecer el pasto en la cordillera por los deshielos y ese tipo de cosas, y los dejan todo el verano, y por ahí por marzo los van a buscar con los terneritos nuevos. Ya, no me voy a desviar mucho del asunto, porque lo que pasó en cierta situación, cuando llevaban los animales, los dejaban en corrales. En cada estación, él me contaba que tenían como estaciones donde habían corrales y podían dejar los animales mientras ellos descansaban, porque igual el tramo era largo, 3 días de ascenso, y después tenían que bajar 3 días más. Me comenta que en la primera ascenso, cuando él tenía 14 años, él no pudo ir, estaba en ese periodo, él estaba muy resfriado, y al año siguiente, cabro chico, se cayó y se fracturó la pierna y tampoco pudo ir. Y a los 16 pudo ir. Pero cuando él tenía 14 y estaba en casa, sintió llegar los camiones cuando ya habían vuelto. Pero venían súper asustados. Venían súper raros. Inclusive las monturas, según lo que me contaba Arturo, venían algo extrañas. Su padre venía muy callado con sus hermanos, porque eran cerca de 4 hermanos que iban a caballo, más 2 vecinos más, que eran 6, para llevar todo el ganado. Pero venían todos muy callados en los camiones, venían en silencio, y comenta que cuando llegaron a la casa, le pidió a su mamá que por favor le sirviera un poco de aguardiente. Recuerden que en aquella época se tomaba mucha aguardiente. Y se sentó en un corredor que tenía una casa de madera. Él se recuerda mucho una casa pintada naranja, con tejas, con un gran corredor, con parronales. Dice, yo tengo 2 hermanos ya, y un hermano mayor, no dice Verónica. Se agradecen sus likes, no dicen. Ya. Venía muy asustado y se sentó su padre en el corredor. Dice que era un corredor alto, de unos más o menos unos 40 centímetros de alto, y todos los hermanos, porque él es casi uno de los más grandes, creo que el tercero, se acercó al papá, porque papá no era el clásico viejo antiguo que era pesado, que trataba mal a los hijos, porque recuerden que antes eran súper brutos para criar a los hijos, pero en este caso no. Era súper cariñoso, le tenía mucho cariño. Al contrario, la mamá era complicada. Y le dice, oye vieja, tráeme aguardiente por favor, porque vengo chato. Y todos sus hermanos, sus otros tres hermanos, más los 2 vecinos, se juntaron, y como estaba atardeciendo, hicieron una fogata ahí mismo en el corredor, y todos se comenzaron a tomar aguardiente. Y como ya era tarde, mandaron a todos los hermanos chicos a dormir. Estamos hablando 18, o sea, era una casa gigante. Gigante, inclusive la ampliación era de adobe, era de madera pero con la ampliación de adobe, y quedaron los más grandes. Y cuando ya estaban un poquito ya entonados, que estaban muy en silencio, comenzaron
a contar algo que les había pasado mientras iban a dejar los animales a la cordillera. Dentro de ese momento, su padre, la casa parecía casa patronal para 20 personas. Sí, Mario, yo también le dije lo mismo. ¿Cómo lo hicieron? Igual me dio risa. Me dijo, ¿cómo van a tener? ¿Cómo tuvo tanto de hermano? Me dijo que en ese tiempo no había televisión. Ya, con eso me dejó claro. Era como que la mamá pasaba en el hospital. Salía del hospital y volvía. Salía y volvía. Salía y volvía. El caballero, aunque eran 18 hermanos, me comenta que igual 4 fallecieron. Ahora quedan 14, entonces mucho. El aguardiente debe ser el mejor desinfectante corporal, nos dice Candy. Sí, por supuesto. Entonces, en esa conversación, cuando encendieron la fogata, comenzaron a conversar. El papá de Arturo, comienza a decir que mientras estaban dejando los animales, en el camino estaba atardeciendo, después de haber salido de la primera estación, habían pasado ahí una noche, iban camino a la segunda estación y los animales iban muy inquietos, muy pero muy inquietos. Entonces, como que les causó duda, porque a pesar de que sea cordillera, aún quedaba algo de vegetación, estamos hablando de árboles, muy pocos. Normalmente se escuchaban aves, pero no había ninguna por alrededor. No había ningún sonido, nada. Y los animales estaban muy inquietos, inclusive los caballos estaban un poco difíciles de poder domar. Estaban inquietos. Por cada 20 likes te ganas un relato del terror del cementerio inglés. ¡Ah, buena! Entonces, comenta que los animales estaban bastante inquietos. Ya llegando casi al anochecer, o la hora del alba, o la hora de la oración, como se conoce acá en el campo, llegaron a ese lugar de corrales y guardaron los 30 animales que tenían en ese momento, porque recuerden que habían vendido los anteriores, y les quedaban solamente 30. Comenzaron a sacar las cosas que tenían amarradas a las sillas del caballo, y se iban a quedar ahí a la intemperie. Había unos arbolitos, me dice que unos álamos, grandes, gigantes, le contaba a su papá, mientras él escuchaba, porque como él era uno de los mayores, habían 4 de los mayores que estaban escuchando lo que su papá decía y trataban de comentar, porque le estaba contando a su mamá, más los hermanos y los amigos, que sacaron las mantas, sacaron las frazadas, hicieron fuego para tomar la choca, y no había ningún sonido. Los caballos que estaban amarrados, inquietos total, no dejaban sacar las sillas, los bozales, que son como unos fierros que llevan en la boca, me contaba, que son para poder manejar, o en este caso controlar el caballo. No se dejaban sacar eso. Tiraban la soga, los animales adentro daban vueltas para allá, que mugían mucho. Estaban muy inquietos, pero no había nada de sonido, digamos, de aves o animales del sector. Y en aquella oportunidad no habían llevado armamento. O sea, habían llevado ondas, piedra, que era la única forma de defensa, porque aparte llevar una escopeta era más peligroso. O sea, más peligroso y era más peso para el caballo, lo que me comentaba. Entonces, prendieron fuego, habían llevado tortillas con chicharrones, habían llevado queso, y estaban calentando la tortilla, habían puesto los choqueros al fuego con unas varas improvisadas, y de repente los caballos se quedaron quietos, así, de la nada. Y estábamos hablando de esa hora de la oración, cuando ya estaba oscureciendo, y ya estaba entrando mucho más la noche. Los caballos se quedaron quietos, estaban inquietos para un lado, para otro, y de repente ¡pum! Se quedaron quietos. Y él se acuerda, porque el caballo de su papá era un caballo medio gris con manchas blancas. Lo de sus tíos eran los clásicos color amarillentos y un blanco. Y el ganado que estaba dentro del corral se quedaron quietos todos. Dice que fue mientras escuchaba a su papá y comentaba al lado de esa fogata en el corredor de su casa. Él decía,
Y ustedes saben que yo soy bien transparente y al buen chileno yo transfiero lo que me dice el testigo. Sí. Lo que le comentaba a su papá, decían, no podía creer que las bestias y los guachos se quedaron quietos los hueones. No se movían. No movían la cabeza. Y se quedaron ahí. Y los caballos igual. Sí, movían la cabeza de un momento a otro, pero todos callados. Y como ellos estaban conversando, se quedaron quietos también. Porque fue algo totalmente extraño que todos se quedaron quietos. Entonces dijeron, ah, puede andar el león por ahí. O el puma. Así que sacaron su armamento de ondas con las piedras que andaban trayendo. Y como ya era de noche, y en esos tiempos no había linternas o focos como los de ahora, tenían unas cosas improvisadas, unas linternas de aceite. Poco y nada alumbraba, pero igual en la distancia se veían los dos ojos del puma, como es un gato. O sea, disculpen, como es un felino. En la noche se refleja la luz de lo que alumbra, a pesar de que sea muy tenue. ¿Lo pueden ver? Pues entonces lo trataron de buscar y no había nada. ¡Raro! Y se quedaron mirando entre todos y se quedaron todos en silencio. Y había... Arturo me comentaba que su papá le decía que llegaba a ser molestoso el silencio. Era un pitido. Y claro, cuando todo está en silencio... muchos mencionan el sonido del silencio que llega a molestar. Eso es lo que sentían ellos. Ni siquiera había brisa, siendo que estaban en un sector cordillerano. Y hacía un frío, como estaban bien abrigados, mucho frío, cuando de repente la lejanía se ve como que detrás de unas lomas se comienza a iluminar anaranjado, como si estuviese amaneciendo. Entonces el papá Arturo decía, mira, Juan, mira, ¿qué es esa cuestión? Y los seis que andaban en ese momento, todos quedaron mirando hacia... A ver, el ascenso estaba hacia el frente, hasta la cámara. Y hacia el lado izquierdo había unas lomas. Y menciona que había una luz atrás. Como de auto, como cuando uno viene en la cuesta o viene en una va en subida y se ve la luz del otro vehículo que viene en la otra subida. Algo así. Algo así me decía Arturo. Y todos quedaron pegados, pues quedaron... ¿Qué onda? ¿Qué es lo que es? Hasta que de repente... De la nada, el frío se fue a la chuña. No puedo decir que se fue a la cresta, porque eso fue lo que me dijo. Podría sonar muy feo. Y se dieron cuenta que había algo detrás de esa loma. Y ahí fue cuando quedó la embarrada. Detrás de esas lomas, pegado al piso, y ahí fue cuando vio a su papá llorar, que nunca lo había visto de esa forma, muy asustado, se puso a llorar y se agarró la cabeza porque le decía que ahí vieron las cuatro pelotas que eran del porte de una sandía, grande, que venían las cuatro juntas, pegaditas al cerro, alineaditas. No puedo decir tanto garabato porque el relato fue casi puro garabato, literalmente. Y se comenzaron a acercarse a donde estaban ellos. Y comentaba que la distancia, como él conoce Santiago, me dice, la distancia de ver las luces era como, a ver, como si tú estuvieses en la Alameda y las luces venían de Plaza de Armas. Más o menos. O hablemos del norte. No, digamos una distancia de unos 2 kilómetros. 1 kilómetro, 2 kilómetros. Más o menos. Y el frío se fue a las nubes. O sea, comenzó a hacer calor. Y esas luces se comenzaron a acercarse a ellos. Y ellos habían dejado todas las sillas, me comenta, alrededor donde ellos estaban durmiendo. Los árboles. Y las luces comenzaron a acercar. Y se detuvieron más o menos a unos 100 metros de ellos. Y ahí Arturo me comenta que su papá se puso a llorar porque sentía un silbido. Voy a tratar de repetir el silbido. Más o menos. Era un silbido. O sea, es un poco burdo el silbido, pero escuchaban un silbido. O sea, era como si alguien estuviera
chiflando, esa fue la palabra que me dijo, pero muy suavecito. Y su papá se pone a llorar de una manera mientras les contaba el relato. Le estaba contando a su vieja. A falta de garabatos podemos usar otras expresiones: recorcholis, cáspitas, tamaire. Ah, sí, puede ser, gracias Muriel, buena idea. Y ahí ellos quedaron plop. Sus hermanos, hay uno que quedó pegado, no se pudo levantar. El otro que lo acompañaba se colocó de pie y lo apuntó con la onda. O sea, apuntar con la onda una luz, raro. Y el papá de Arturo, que estaba comiendo, se atoró. Se atoró con la tortilla que estaba comiendo. Y más encima el té estaba caliente porque lo estaban recién sacando del fuego. Imagínense, no podía atracar. Y su hermano decía, sí, este tal por cual. Se ahogó y no podía respirar y quedaron en shock. Y uno de los hermanos le da un golpe en la guata porque lo ve que estaba con el fuego. Se notaba que estaba ahí agarrándose el cuello. Y ahí botó el trozo de tortilla que no había podido mascar por la impresión de ver cuatro luces al frente de ellos. Cuatro. Estaban quietas. Y cuando de repente uno de los vecinos, como eran seis, les dice, aquí yo me voy a usar el garabato. No creo que se vayan a enojar. ¡Weón, mira! ¡Mira hacia arriba! Y lo que estaban viendo ni siquiera se comparaba a esas cuatro luces que estaban frente a ellos. Y ahí no supieron qué hacer en ese momento. Sobre ellos había una luz de color azul. Azul fluorescente. Pero me explicaba Arturo que su papá decía que era una nube. Una nube que estaba iluminada. Nada más. Por eso que no se habían percatado. Era una nube. Dice que era una nube tan grande. Y se notaba que la nube tenía movimientos. Como si hubiese tomado un time lapse. Y la nube como que se va formando, dando vueltas. Y era una nube gigante. Y comenzó a hacer tanto calor en ese momento. Claro, amigo, mira eso. Exactamente, bueno, amigo. Literalmente. Yo solamente estoy reproduciendo lo que me dijo Arturo, que es el nombre fantasía de esta persona, que tiene una casa muy grande, que es sorprendido, y son cuatro. Tiene tremendo vehículo. Ya, eso ya es ser pelador, se va a enojar conmigo. Lo conozco, así que con mucho cariño, querido amigo. Comenta que su papá y le seguían cayendo lágrimas mientras contaba este relato, porque decía, pero si era una nube, y era azulita, y le decía, es como el jabón que usa tu mamá para lavar. Y claro, sacando conclusiones, el jabón Popeye, azul, como es azul, que era la única forma que podía comparar el color, pero no daba luz, sino que la veían y era tenue. Pero comenzó a hacer un calor tan grande, y como estaban usando poncho de Castilla, que fue lo que más me recalcó, que dijese que usaban ponchos de Castilla por el frío, se tuvieron que sacar el poncho, se sacaron el chaleco, porque hacía mucho calor, y entre lo que estaban asustados, tenían cuatro luces a 100 metros, más una nube de color azul frente a ellos, que la nube se comenzó a mover, y dice que era grande, era muy grande. Él me decía que era como del porte, a ver, pucha, no sé cómo comparar, para no decir, porque me dio el ejemplo de dónde él vive, entonces si digo la comparación van a saber al tiro quién es. A ver, ¿cómo qué porte? Ya, hagamos cuenta que era como del tamaño de un Transantiago, estos orugas, estos grandes. Perdón que se habrán fumado con respeto, eso sí, pero quedaron sorprendidos. Y de repente dice que pestañearon y las luces no estaban, pum. Entonces dijeron, ¿qué cresta? Y él dijo, pero no, si nos vinieron a ver y se fueron de repente. Claro, se fueron de repente. Entonces su mamá, la señora, le dijo, ya, pues andáis mintiendo otra vez por andar tomando, puesto que te fuiste a purolesear a tomar. No, mira. Y le muestra acá, se baja la parte de la camisa, porque me contaba que él usaba pura camisa de su papá, camisa y chaleco, y la clásica chupalla.
se saca el chaleco hacia el lado y tenía todo quemado el cuello, rojo, pero por una... A ver, ¿cómo se lo puedo explicar? Era rojo con ampollas, muchas ampollas. La pura parte donde él había estado mirando esa luz. Y dice, y mira los caballos. Y claro, van a ver los caballos. Y los caballos tenían chamuscado el pelo por la orilla. Y las monturas estaban también como que algo de calor se les puso encima. Y quedaron para adentro. Y no supieron qué lo que era. Amigo, ¿qué ha sucedido? No lo sé. No tengo la más... Tratando de buscar las palabras exactas para no decir tanto garabato. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Al pestañear, todos en un momento. No, en ese tiempo los cigarros de ese tipo no existían aquí en Chile. O sea, yo creo, me imagino, pienso, no sé. Pero como me lo estaba contando Arturo, y en este caso las fotos que se sacó con su papá antes de... Porque las marcas le quedaron persécula. O sea, me refiero que quemarse esa parte, después comenzó a colocarse café, no provocó nada malo en todo caso, pero le quedó la marca como de quemada camionero, como se dice vulgarmente, con todo respeto, le quedó persécula. Esa foto que iban a la playa, donde ya estaba viejito, ya antes de fallecer, y tenía una cámara, porque tenía la cámara de esa jota antigua, y tenía la marca. Y me dijo, mira la foto. Y vi la foto del papá. Y claro, tenía la... Aquí en las manos se notaba, cuando usaba la camisa, chaleco, la marca, las manos cafecitas. La parte del cuello se arriba cafecita. Se veía moreno el caballero cuando andaba con ropa, pero era blanco. Entonces yo vi la foto y dije, la embarró. Sí, pues me dijo. La tuvo el resto de su vida esas marcas. E incluso había plantaciones de cáñamo que se usaban para hacer las sogas. El cáñamo es la cannabis. Ah, Mario, sí. Sí, pero el cáñamo creo que es el macho y la cannabis es la hembra, y la hembra es la que se fuma, me han contado, me han dicho. Entonces, yo miraba las fotos y chuta, quedaba sorprendido. Inclusive hasta había fotos de los camiones que después ya estaban viejos, los camiones, eran unos camiones Mercedes ñatos, redonditos. Y uno ya estaban viejitos, estaban todos oxidados, de todo lo que el uso que le habían dado. Aunque ahora tiene unos tremendos camiones Scania, o sea, otra onda. De Suecia los camiones. Pero fue increíble ver esa quemazón que tenía. Claro, ya se quedaron despiertos toda la noche, porque no vieron más las luces. Y después de eso los animales se comportaron de manera normal. Comenzaron a escuchar pájaros de la noche, me refiero a chunchos, algunos quelteues por ahí dando vueltas. Pero el resto de la noche fue todo normal. Y hizo un frío, corrió brisa muy helada. Pero los hippies andaban metidos en las plantaciones. Eso me contaba mi papá. Es que yo en eso yo no me voy a meter porque no tengo idea y tampoco no se lo pregunté. Viejo de campo, o sea, solamente tomaban aguardiente. Encima artesanal. ¿Qué más les vamos a pedir? No sé qué se habrán fumado, pero... Yo vi las fotografías del caballero y claro, tenía la parte acá, se notaba que había sido quemado por algo. Bueno, cuento corto, Arturo me sigue diciendo que después de esa conversación, el papá decía, no, si Diosito no fue a ver. Y siempre quedó pegado con la nube de que era Diosito que los había ido a ver. Y que las luces que estaban esperando eran ángeles que acompañaban a Diosito. Para él era eso. Nunca asoció que era un ovni, un platillo volador. No estaba contaminado con esa información. Si inclusive Arturo vino a conocer eso ya tiempo después, grande, cuando tenían televisión. Y comentaban estos casos o películas. Pero él decía que Dios lo fue a ver. Que se quiso comunicar con ellos. Y desde ese momento se puso súper religioso y ayudó a construir una, o a remodelar, en este caso a arreglar, la iglesia del lugar. Daba mucha plata para la iglesia, se puso muy religioso. Los hermanos también, y para qué decir de los amigos, porque todos aludieron de que habían visto a Dios y a cuatro ángeles. Pero nunca los identificaron, sino que ellos decían, Arturo me contaba que decían que era del porte de una sandía, eran muy luminosos, era un amarillo así ya que encandilaba, pero la nube no, po.
Entonces él decía, era Dios, esa luz, esa nube grande de color azul. Y me comentaba que contaba los detalles, que se veía como si fuese de algodón. O sea, la cosa esa era como las motas de los colchones, decía, como las motas de los colchones. No es que los colchones antes no eran de resorte, sino que tenían puras motas adentro. Algo así, algo así. Y Dios, y Dios, y Dios, y Dios, ¿cachai? Entonces, mientras que los vecinos decían, no, viejo, si es el diablo que anda dando vuelta ahí arriba, no, si es Dios, tenéis que ir armado, tenéis que ir armado, tenéis que ir armado. Y le decían que fuera armado. Bueno, cuento corto, él se volvió religioso. Y fíjense, mira, no sé si coincidencia o no, cuenta Arturo, decía, no sé si fue coincidencia que dejaron los animales arriba, volvieron. Y volvieron de una, no se quedaron a descansar en ninguna parte, por primero por el miedo. Y después, cuando volvieron a buscar los animales, desde ahí en adelante, después que habían vendido los animales, se habían quedado con 30. Se habían procreado, se habían multiplicado de manera increíble los animales. O sea, estamos hablando que subieron 30 y bajaron cerca de 45. 550, me decía él. Pero y así sucesivamente, los animales comenzaron a crecer, los vendían en Santiago, los iban a vender, como que todo fue fructífero, pero nunca más tuvieron contacto con esas luces. Y cuando Arturo cumplió los 16 años, acompañó a su papá, y él fue, estuvo en el lugar. Me comenta, claro, era un sitio con álamos viejos, por eso que sabía la descripción y el asunto de la loma, estuvieron en el mismo lugar, los animales nunca reaccionaron de manera extraña, siempre normal. Y él miraba, y su papá le decía, tenés que rezar, Juan, tenés que rezar acá. Y él no, pues, o sea, no. No quería rezar, quería ver las luces. No. Dice que él nunca vio nada. Pero su papá después se volvió súper religioso. Súper religioso, respetuoso, hasta su muerte. Y él pidió que para su muerte, parte de los animales que quedaban, que ya ahora no tienen animales, tienen fundos, con muchas plantaciones, donaran parte a la iglesia. Y ahora con el tiempo, porque él escucha el programa, y yo sé que de terminar el programa me va a llamar, y quizás me va a retar por algunas cosas que dije, que me dijo que no contara, todo lo de los fondos. Al día de hoy, ya viendo el programa acá, La Barcaza, que es un barcaciano más, me dice, ¿dónde no está registrada la luna en los escritos? Ah, ya les voy a comentar. Dice, claro, eso quizá, claro, fue una manifestación, pero las luces, como eran redondas, como ya tiene conocimiento, yo no tenía idea que veía los programas, lo conozco, o sea, él me conoce desde el trasnoche, no tenía idea. Se comunicó por Messenger conmigo, es profe de... me pegué un pique bastante largo, a otra región, para ir a conocerlo. Y claro, decía, todo lo que usted ha dicho, han hablado de Foo Fighters, se ha puesto a investigar. Claro, me dijo, lo que vio mi taita, así le decía, eran extraterrestres, pues, me decía, eran naves, pues, y decía, no sé, le dije yo, puede haber sido alucinación, quizás, como dicen los chicos del chat, posiblemente hayan bebido algo más. Me dijo, no, me dijo, si mi papá se puso tan devoto, lloraba cuando contaba el hecho, más que nada extasiado, de haber estado cerca de Dios. Incluso él no era creyente. Él no era creyente. No creía en ninguna religión. Y eso que al principio el patrón lo mandaba a la iglesia. Recuerden que en aquellos tiempos lo obligaban a ir a la iglesia. Pero no, pues. No era creyente. Y después de eso me decía, no, la nube de Dios, la nube de Dios. Entonces quedó pegado con eso. Pero Arturo me decía, no, esa cuestión que han visto ha sido un ómnibus, ¿no? Eso. Y pucha, yo fui muchas veces a dejar animales. Y no, pues nunca vi nada. Sí, luces raras que se movían en el cielo. Pero algo debe haber sido obra del humano, no sé. Pero no, eso debe haber sido un encuentro con alguna nave. Me decía, los marcianos andaban. Él me hablaba de esa forma. Entonces yo igual me da un poco de risa y también lo miraba así como con recelo. Marciano, decía yo. Pero quedó con eso grabado Arturo. Sus hermanos no pescaron mucho, como que les dio lo mismo, y tampoco se dedicaron a la ganadería. Yo
se fueron a otras partes, a otros fondos a trabajar, y al final se quedó él con su papá y otro hermano más chico y una hermana. Eran tres los que se quedaron. Entonces, mira, ahí voy a responder algunas preguntas o cosas que están hablando en el chat. Pero él quedó grabado de que vio de eso. Entonces tampoco lo vio, no vio nada. Y para él fue, no sé, puede haber sido alguna alucinación, pero una alucinación de seis personas igual es extraño, psicosis colectiva. O en este caso, ver cómo quedó quemado, quiero decir, como si el sol hubiera estado ahí. Me acordé mucho de la película Encuentros cercanos de ese tipo, cuando el viejito decía que salió el sol y me cantó. Ahí se me vino al tiro a la mente. No sé si será coincidencia o no, pero Arturo decía, claro, yo vi los caballos como tenían chamuscada significa que el pelaje había sido quemado por encima por algo, y las monturas por un lado estaban más oscuras que la otra, como que si algo de calor estuviera ahí. Algo habrá pasado, algo vio mi taita, decía. Bueno, me quedé con la duda, ya después no fui nunca más a dejar animales, y bueno, mi taita se fue hace muchos años y me dijo, muchas gracias por escucharme, quería contarte este relato porque yo sé que te iba a salir para el programa. No cuentes más de muchos detalles, bueno, nada, llamar, estoy claro, conté muchos detalles, pero me quedaron, a mí por lo menos me quedaron dudas, ¿qué diablos vieron ahí arriba en la cordillera? ¿Habrá sido una manifestación de alguna cosa extraña? Cuatro luces más una nube azul, media extraña. ¿Qué creen ustedes, amigos barcasianos? ¿Qué pudo haber sido? Comentarios de nuestros queridos amigos barcasianos. Están hablando de el carrete se les descontroló con copete fuerte, quedaron en un estado de conciencia alterada de una, dice Mario Holguín. Sí, también pensé lo mismo, pero con los detalles que me dio de los pelos chamuscados o quemados de los caballos, dice que él los vio. Se notaba más en el caballo blanco, porque el pelo se había puesto medio café. Ahí se notaba mucho más. Claro, terminas como antorcha humana si tomas tanto aguardiente. Verónica dice, en mi casa teníamos caballos blancos y tiraba el pelo cuando quería molestar. Ah, sí, son chistosos. Se fue a las tacres. Ahí se me dejaste espilla, no sé lo que significa eso. A falta de garabatos podemos decir, ah, lo que dice la Muriel. Como el silbido de la película de té, no sé, Mavi, lo desconozco. Nubes lenticulares, le dicen. No, Rosario. Yo le pregunté cómo le describía a su papá. Dice, no, era una nube, pero súper amorfa. O sea, amorfa quiere decir con una forma no determinada. Pero sí se notaba como las vueltecitas de color azul y esas cosas. ¿Qué se habrán fumado? Ah, los ponchos de Castilla de ese Cande. Sí, yo nunca pude conocer uno, pero creo que son espectaculares. Oh, amigo, ¿qué ha sucedido? No lo sé, no tengo la más meretriz idea para poder camuflar los garabatos. A ver, Rosario dice que el objeto emita ruido y calor no es tan común en los relatos de los fenómenos de los policromáticos. Sí, también pensé lo mismo. Hablan sobre las plantas alucinógenas de los hippies, aguardiente y cigarro del tabaco rojo. Ah, cosas antiguas. A puro pájaro verde. sí, las llamas ardientes del arbusto. No, pues en este caso no había nada que produjese llama o se viera fuego. Qué linda historia les transformó la vida. Sí, también pensé lo mismo, Rosario. Es la semilla del cáñamo que la usan para fumar. Lo mismo pensé. A ver, Mario Olguete dice, muchas veces los testigos de avistamientos ovnis se volcan a la religión de manera obsesiva. No, en este caso no fue obsesiva. Sí iba más a la iglesia, apoyó, ayudó, pero no fue fanático, me contaba. Porque yo le dije, pero se puso más fanático. No, sí... comenzó a creer en Dios porque él no creía. Según sus creencias, para ellos era algo religioso. Exacto, Verónica. Aparte que era gente de campo, o sea, su papá no sabía leer ni escribir. Y después él aprendió a leer para leer la Biblia. O sea, estamos hablando un cambio radical. Y el viejito, ¿cuánto tenía? 50 años. No, miento, era más joven. Era más joven, tenía como 40 y tanto.
Rosario dice, esto es como los dioses del cielo de la antigüedad, visitantes eran sus deidades. Claro, puede haber sido eso. Después, más adelante, Taita, qué antigua palabra, hace tiempo que no la escuchaba. Sí, le decía Taita, mi Taita, siempre repetía eso. Llegó Paolo Sepúlveda, buenas noches, dice por ahí. No lo veo por acá, Paolo Sepúlveda, por aprovechar a saludarlo. ¿Qué más por acá? ¿Cómo no nos encontramos con algo de estos tiempos, digo yo? Saludos para Pablo Enrique, que nos está viendo desde Quintero, quinta región de Chile. Gran conductor del programa Enigmas que comenzamos el martes 2 de mayo, ojo. Bonita historia, ojo, sí, me encantó. Más comentarios. Ah, Luis de Rock and Motos. Si una luz que afecta a seres vivos es más un objeto creado más que natural. Sí, pero estamos hablando de año de la Ñauca, año de la pera. Entonces igual es súper llamativo, es súper extraño. Bueno, aprovechando antes que termine el programa, si alguien quiere llamar, 22-835-9330, 22-836-3221 y el WhatsApp más 569-7343-5428, porque ya estamos a puertas de finalizar el programa del día de hoy. ¿Qué les ha parecido? A ver, 50 años no es viejo. Yo estoy a puertas de los 48. ¿Qué te pasa acá? Hoy yo ando por las mismas y soy cuarentón avanzado, así que mi hijo me dice que soy un viejo, pues entonces, ¿qué quieres que le haga? Se ando por los 40 y tantos también. César Báez, saludos, capitán. Gracias, César, por estar en la barcaza. Así que, bueno, ese es el relato que les traía el día de hoy, queridos amigos. Desde el mar de Valparaíso nos está viendo César. Llegó el Caldera desde La Pituca, acá en Curacaví, Ale Yáñez. Ese es el relato que les traía el día de hoy. Un relato extraño, raro, fuera de del contexto que hemos hablado de la barcaza, porque siempre tenemos terror, miedo, angustia, y de repente ya termino el programa y no me da miedo salir del estudio porque quedo solo, tengo que apagar todo, está todo oscuro, pero el día de hoy no. Ha sido un relato distinto, que inclusive me quedaron muchos detalles que comentar, que no dije, más que nada porque me lo pidió, pero de verdad el tiempo a mí se me pasó volando. La Rosario dice, no, tan rápido, sí. A mí el tiempo, la hora se pasó volando, literalmente. Miren, si me preguntan, yo comencé el programa y ahora estoy terminando y me acabo de dar cuenta. O sea, literalmente volando. Así que no sé qué opinión tienen ustedes ante este relato. Para mí, obviamente, quedaron más dudas. Yo, patudamente, ese día me quedé a tomar once. O sea, nunca no me iba a pegar un viaje de 3 a 4 horas. De 3 horas, fue en 3 horas. Por las puras. Yo creo que está muriéndose la risa Arturo, el nombre ficticio. De las cosas que estoy diciendo, porque aparte de ser súper simpático, no, volví re chunchito de allá. Se portó como viejo de campo. Se portó un 7. Pero no, a mí me llamó mucho la atención lo que le pasó a su padre. Y Arturo quiso corroborarlo y nunca vio nada, absolutamente nada. Felipe Arregado nos dice, Cap, yo he ido a buscar animales a la cordillera. Tristemente, nunca me ha tocado ver nada extraño. Solamente he visto satélites. Excelente relato. Sí, a mí también me encantó este relato. Por eso lo traje el día de hoy. Aparte, que teníamos que dar una buena impresión a toda la gente de Calbuco que nos está escuchando a través de la sintonía de la 107.5. ¿Sí o no? Por acá nos comentan, muy corto el programa. Saludos a la hermosa comuna de mis amores, Curacaví. Muriel dice, y la mejor parte, los nuevos 20. Ah, están hablando de la edad. Estimado, ¿nunca has tenido pérdida de tiempo? Le pregunta, ¿a quién? A Felipe. Candy dice, buen relato. Gabriel Escudero, saludos, Cap. Te iba a molestar, pero no, querido amigo. Gracias por estar en la sintonía de la 106.3 FM Music. Estamos ready para formar el Club de los Cuarentones. Obvio, yo pertenezco al Club de los Cuarentones. Y más. Aunque mi hijo me diga que soy viejo. Que soy un viejo, me dice un tata. No importa, cabro chico, ¿qué se cree? Oye, gracias a todos los que nos han escuchado el día de hoy. Que han estado atentos al relato. Hemos llegado a una gran audiencia de más de 43 personas.
lo cual estoy súper agradecido, estoy súper contento. Y espero que también el relato haya sido de su gusto, que haya sido expresado de la mejor forma, con o sin garabato. Recórcholis, cáspitas, ups, un exabrupto. Que estén muy bien, queridos amigos. Gracias por estar en la barcaza de lo desconocido. Saludos a todos. Gracias a la música de Desierto Arte Elqui, que nos acompaña en todos los programas. Ahí estamos escuchando del disco Cruz del Sur, Camino Estelar, tremendo. Y el anterior, Pléyades. Felipe Pérez, saludos, Cap. Aquí un pequeño carrete, viernes chico, escuchando la barcaza. O oh, ¿quién como tú? Muriel nos dice, no llegan las notificaciones, no llegan las notificaciones, capitán. Siempre llego demorada por lo mismo. Recuerden que siempre a las 23 horas, a través de esta misma señal, ya sea el fanpage de Facebook de Observador Estrella Chile y de la FM Music, a las 23 horas siempre vamos a estar conectados con este recorrido de la barcaza de lo desconocido. Siempre, no se preocupen. Y si no llegan las notificaciones, qué lata, de verdad qué lata. Rosario dice, tremenda y bella historia, se agradece, Cap. Me encantan las historias de campo. Sí, yo tengo otros relatos que me llegaron de campo, que eso lo voy a dejar para el próximo jueves. Ese relato, de verdad, yo creo que me voy a tener que tomar una hora y media para contarlo. Es muy, muy, muy bueno. Así que, bueno, gracias a todos, gracias a la gente de Calbuco que nos ha escuchado, a la gente de Curacaví, por, en este caso, premiarnos con su audiencia. Estamos bien calificados aquí en la radio como uno de los programas que tiene mejor audiencia, lo cual estoy súper contento. Somos únicos en la comuna, Curacaví, la tierra del misterio y la ufología. Y si alguien me dice de lo contrario, cuide sus vidrios. Pero no, gracias, chiquillos, por su audiencia. A todas las regiones de Chile que nos han escuchado, Iquique, Coquimbo, La Serena, la Quinta Región, Talca, Concepción, Calbuco, estuviendo ahí Punta Arenas también. Gracias. Ana Cortés, hola, buenas noches. Aquí escuchando y haciendo mi torta. Mira tú, ¿de dónde nos está viendo Anita Cortés? ¿De qué comuna? ¿O de qué región? Literalmente, Curacaví es tierra y cuna de los brujos. Antofagasta, Salta Lejos, el maní. Sí, pues Antofagasta, pues. Curacaví, genial. Oye, nos escuchan de muchas regiones. Y obviamente, saludando a quien a posterior está viendo este programa en la retransmisión del canal de YouTube de Observador de Estrellas Chile. Gracias totales, buenas noches, descansen y nos vemos en otra oportunidad, en otro recorrido de la barcaza de lo desconocido. Que tengan buenas noches. Chao, chao.